Sí, soy un escultor y hago esta exposición de fotografía. Bueno, en esta exposición hay tres series de fotografías distintas que hice durante varios años. Que comienza la primera en el año 2006, que es una serie de postales de una viaje que hice con una beca que tenía en Passau, en Alemania, que hice un recorrido a partir de la ciudad de Ourense, a distintas ciudades donde estaban enterrados filósofos, escritores, que eran de mi interés en ese ínte. Iba sacando fotografías, haciendo las postales, ¿no? Llevaba una impresora, una cortadora, papel. Después hay otro trabajo que de 2006 que este que tenemos aquí, que se titula Persona non grata, que es un recorrido a través de alrededor de la estación de Keleti, la época en que fue a crisis de los refugiados en Hungría, en Budapest. Iba dando vueltas fotografiándome con la placa de mármol que hice en ahí. Retratos de Nueva York. Una serie de fotografías que me hizo mi hija escondidas en MoMA, en MoMA de Nueva York, mirando distintos cuadros de distintos autores, y que, bueno, la exposición surgió realmente a partir de esas últimas fotografías, ¿no? Estaba escribiéndome con Natalia, directora de la fundación, para ir a visitar a Washington, donde vive ella. Envía estas fotografías que me hiciera a mi hija. Entonces ella contestóme con una carta de Rubia Barcia, de Granel a Rubia Barcia, y que ella decía que, bueno, que estuviera visitando unas exposiciones en Nueva York, en los años 60, y que no se podía ver nada, porque así te puñas como de diante dos cuadros, donde se iba a ver, pero como ellos iban en dos, porque iba Granel con su mujer, con Paro Sagarra, podía yo contar a otro que pasaba y así completar el cuadro que quedaba como incompleto a partir de esa, no, no, de esa visión fragmentada.